Vale. Eso sí, vamos a sacar una pasta. O sea, vamos a sacar una pasta, me cago en Dios. ¡Muere! ¡Criatura mitológica! Te maté en la tierra. ¿Por qué no te iba a matar aquí? ¿Qué me das? Ah, solo me das cuero normal. Vale, pensaba que me podrías dar otra cosa. Te he matado solo por la creencia de poder conseguir otra cosa. Vamos primero aquí. Vale, de aquí tenemos que venir aquí. En marcha. Vamos. Tampoco son muy difíciles de esquivar, pero seguramente sí.
En alguna de estas. Pero tienes un montón de margen para esquivar, ¿eh? A ver, por el momento estamos haciendo la típica, ¿vale? Que básicamente es ver el mapa. Así que por el momento no puedo ni criticar. ¿Cómo? Pues ya que estamos arriba tal, pero ni decir. Solamente puedo decir que el mapa es bonito. Y hay distintos sellos, así que daré por hecho que hay distintos mapas. Pero más allá, no puedo decir nada. Hola, buenas. Creo que yo pensaba que me ibais a atacar solo por verme. Hola. Obviamente aquí no sabemos quién manda aquí. Hay que tener muchas luces tampoco. Diré como decía la historia principal. Continúa tu odisea. Uf, qué rabia cuando a lo mejor querías completar alguna parte y de repente decía, ah, continúa la odisea. Y era como, ¿qué quiero hacer esto? Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Ali. Joder, de una. Sí. Buah, había momentos que era muy entendible, pero había más de uno que era como, si lo puedo hacer ya, si no va a cambiar ni siquiera la historia si lo hago ahora. Pero otro sí que tenía sentido que no pudieses hacerlo. Por ejemplo, este tiene sentido no poder hacerlo. O sea, tío, no me des hambre, que me das ganas de ir a por galletitas a mí también. Me encanta porque ese señor está ahí en plan, bueno, a ver. Lo que pasa, pues a ver. Aquí. Es normal aquí en la terraza. Un poco de... Ay, no.
Bueno, por lo que sea, no se ha alertado. Vámonos. Disculpe, ¿es por la derecha o por la izquierda? Es que creo que me he perdido. Hola. También te me imagino a Cassandra en plan, pa cuando le cuente a Barnabas esto, lo va a flipar. Sí, la música ambiente le da misticismo. Ahora que es mucho más fácil que hacerlo que en el otro, porque en el otro no deja de ser el mismo mapa. Al final lo que cambia es más bien en el mapa. No. Pero pues no sé. Yo les veo capaces, ¿eh? Sí. ¿Vale? Hostia, afecta arriba. La explosión, digo. Pero
este no reacciona. En plan, si... Tampoco si me ve. Vale, o sea, solamente reaccionan las estatuillas esas cuando lo anuncia a alguien vivo. Sí. Quería asegurarme. Flip out. Poco, estamos viendo el mapa solo, O sea, no te preocupes. Hoy va a ser día de mapa. Y como mucho dará tiempo a alguna misioncilla. Claro, o sea... ¿Parece? En el inframundo debería ser muy útil conocer bien a los dioses. Vale, ¿qué habilidad me va a dar esto? Ah, bueno. ¡Ay, que no contaba yo contigo, hijo de la gran puta! Desde luego, aquí no. ¿Cuál es el juego de hoy? El rollo de Dark Souls no me gusta. O sea, no tendría problema con jugarlos, pero el rollo Dark Souls no me gusta. Vamos. O sea, cuando un juego, la gracia del juego es que es difícil, ya está. No me gusta. Yo sí, si me juego algo es por la trama. Si la trama es que es difícil, hermano, si te tienes que ver 80 vídeos en YouTube para entender la trama, no tiene trama. Lo siento. O sea, sé que tiene trama, ¿vale? Pero si para entender la trama tienes que prácticamente ser un erudito de investigar absolutamente todo, lo siento, pero no es una trama. A ver,
que no son malos juegos, ¿eh? De hecho, son muy buenos juegos. Pero para la gente que le guste eso. Exacto, a ver, eso es como todo. Mira, hablando de un Souls. Eso es un Souls-like, el Mortal Shell. No, pero el Elden es... He dicho un Souls-like. No, no he dicho eso. Ah, vale. Acabo de leer el otro mensaje. El Elden... A ver, con el Elden pasa una cosa. ¿Vale? Con el Elden es el único que yo diría de jugarlo. Porque de todos los juegos... Es de los pocos que puedes decir que si quieres que sea difícil, es difícil. Ah, no, pero no por trama, sino por la dificultad. Porque el Elden Ring es de los pocos juegos de esta gente que si quieres que sea difícil, es difícil. Pero si quieres hacerlo fácil, es bastante fácil quitarle mucha dificultad. Es muy accesible, o sea... Para que yo diga eso... Soy una persona que literalmente ha tocado... Tres Souls... Y los tres... No salí ni de la primera zona. Porque no tenía muy claro qué hacer.
Hostia, me habéis dado curiosidad. Voy a mirar. Hostia, pues yo sí que lo he visto. Esa runa yo sí que la he visto. En un sitio, pero no me acuerdo del juego ahora mismo. Es una runa. ¿Te imaginas qué tan... Sí. O sea, es que con... Con esta saga pasa una cosa. Es que hayan puesto dificultad para la gente que acabe de empezar en estos juegos, pues vale, ¿sabes? No tendría que haber hecho eso. Porque se puede complicar un poco, la verdad. Pero... para que no sea un puto paseo, hay que jugarla en difícil. Pues puede ser que... Que sea la runa del Dishonored. Sí. Puede ser. Porque están tirados de precio los dos. Hostia, pues si regalan los dos Dishonored, serían una fantasía, ¿eh? Uf, yo de las runas del Valhalla ya ni me acuerdo. Hostia, buena textura esa, ¿eh? Un poco como de Play 2, ¿no? ¿Qué han hecho ya?